Seguimos en Día a Día y es momento de hablar un poquito de historia, de apelar a la memoria de lo que en algún momento impartieron nuestros docentes en los centros educativos, en la escuela, ¿por qué no? Porque ahora van a ver por qué les digo esto, porque vamos a hablar justamente de Montevideo, la historia secreta, escrita por el historiador, escritor Leonardo Borges. Bienvenido, un placer de que estés acá. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, el placer es nuestro porque hablábamos con Miguelito recién de que las portadas de tus publicaciones son demasiado ingeniosas, son muy buenas, entonces te invitan a querer tener ese libro entre tus manos. Pero vamos a hablar ese justamente... Es el llamador de atención. Claro, captador de atención. Exacto. Ya lo dijo Polito. Y funciona. Pero sí funcionará. Hablemos de Montevideo, la historia secreta, que es una revisión de algo que publicaste en 2007. Sí, en el año 2007, este fue mi segundo libro, en realidad en el año 2007, pero que esta reedición obviamente, que va acompañada por una actualización, por nuevos documentos, por nuevos capítulos, pero también viene a colación por los 300 años de Montevideo que se están por cumplir, entonces todo cerraba. Perfecto, el momento ideal era este. Y justamente, te voy a hacer al revés la pregunta. ¿Qué no sabemos de Montevideo? Porque la historia nos relata una cosa. ¿Cuándo se funda? ¿Quién? ¿Es en 1723? ¿Es en el 24? ¿Todo este proceso llega hasta el 30? ¿Fue Zavala, que justamente la ilustración de la tapa del libro lo muestra con la figura de los caramelos, que es como decías, la forma de atrapar a la gente? No, lo que pasa es, con respecto a las tapas, primero, de un tiempo a esta parte, todas mis tapas son hechas, diseñadas por Nico Barcia. Que logra una cosa interesante y es que, y que estamos de acuerdo en eso, que las tapas tienen que dialogar con el contenido del libro. Lo mismo que los discos. Claro. Bueno, cuando antes se compraban discos, el disco de alguna manera tenía que ver, el arte tenía que ver. Lo mismo pasa con los libros, ¿no? En este caso, cuando uno piensa en Zavala, uno no piensa en la fundación de Montevideo, si fue en el 24 o en el 26, uno piensa en los caramelos. Exacto. Punto. Sí. Entonces, esa representación iconográfica tan fuerte nos pareció interesante para poder hablar, pero además ese Zavala tiene la mano en la boca. Claro, ese, ¿no? La mano está por decir terrible, algo. Claro, pero y además es como un gesto de... Claro. ¿No? Tiene picardía. Ya claro. Eso por un lado. Sí. Y por otro lado, el tema de las incertidumbres. La historia del Uruguay es la historia de las incertidumbres. Creo que tiene que ver con nuestro ADN, ¿tá? Discutir todo, ¿no? Entonces siempre hay dos bibliotecas. Y va a estar siempre. Sí, tal cual. Siempre. ¿Cuándo fue la fundación del Uruguay? Bueno, sí, fue en el 25, fue en el 28, fue en el 30. ¿Por qué Montevideo se llama Montevideo? ¿Por qué Montevideo o por qué Monte Sexto de este a oeste? ¿No? Siempre todo está plagado de discusiones y debates. Y creo que es parte de nuestro ADN y creo que es algo positivo, ¿no? Esa crítica constante que tenemos todos, ¿no? Bielsa sí, Bielsa no. Da que hablar siempre. Todo. Va a dar que hablar siempre. Va a dar que hablar siempre todo. Entonces, con respecto a la historia secreta, en realidad no es que este libro venga a echar luz sobre algo de un documento nuevo que apareció. No, en realidad a veces la historia secreta no es secreta para, digamos, los historiadores profesionales, sino que muchas veces la historia queda encapsulada en la academia y no sale. Exacto. Entonces, a veces es secreta porque no están los planes de educación. La Fundación de Montevideo no está en los planes de educación. Si tú puedes mirar, hay otras cosas que los docentes creyeron más importantes que la Fundación de Montevideo. Claro. Tampoco está Salsipuedes. Tampoco está la Guerra de Triple Alianza. Hoy es fecha. Exacto. Digo, la historia está hecha de memoria y de olvido. Igual que nuestra vida, ¿no? Vieron que hay cosas que nosotros vamos olvidando. Tenés razón. Y esos olvidos también son representativos de quiénes somos. Y lo mismo pasa con las sociedades. ¿Por qué queremos olvidar determinadas cosas? ¿Cuál es la razón por la cual decir, bueno, la Guerra de Triple Alianza existió, pero no hablemos de eso? Porque fuimos los villanos. No nos gusta ser los villanos, porque siempre somos las víctimas los uruguayos. Nos gusta colocarnos en ese lugar. ¿Por qué no hablamos de Salsipuedes? Y bueno, pues fue una matanza terrible. Exacto. Mejor no hablemos de eso, ¿no? Y con la Fundación de Montevideo lo que pasa es una cosa particular, y es que quienes fundaron la ciudad fueron inmigrantes canarios. Y lo canario, ¿tá?, siempre estuvo relacionado en la historia del Uruguay con algo, en realidad, poco importante, ¿no? Hablamos de la inmigración de los gallegos, de los vascos, de los italianos, pero no hablamos nunca de los canarios. Y solo los colocamos en Canelones, lo cual está bien, porque hubo una inmigración canaria muy grande hacia Canelones que fue posterior a la fundación de Montevideo, ¿tá? Yo digo que Montevideo es la ciudad más canaria del Uruguay, pero por lejos, en formas de ser, de actuar, de sentir, de hablar, ¿tá? Pero se esconde, ¿no? Y siempre lo canario fue colocado en un lugar un poco peyorativo, ¿viste? Los canarios del interior y qué sé yo. Entonces me parece que lo secreto pasa por eso, por decir, bueno, ¿cómo fue la fundación? ¿Quiénes fueron esos primeros valientes que convirtieron, una frase que dice Carlos Maggi en uno de sus libros que se llama La Invención de Montevideo, convirtieron la Basofia en ciudad? Porque esto que era, esto no era nada. No.
Cuando uno dice la ciudad de Montevideo en 1730 tenía una sola casa de piedra, el resto eran de terrón y con techo de cuero. Esto era una aldea, literalmente. Entonces, bueno, echar luz sobre eso me parece que es importante para desentrañar la pregunta que nos hacemos todos los historiadores uruguayos. ¿Quiénes somos? Exacto. Y toda esta historia, mira, yo me cuelgo, Pila, con historia, que andaba ahí más o menos, te digo. Pero comienza en Colonia del Sacramento, vienen los portugueses, los portugueses son después de alguna forma desalojados por los españoles, por Bruno Mauricio de Zavala. ¿Cómo se gesta todo eso? Bueno, ¿qué tan real es esa historia o qué tan precisa? Digamos que el territorio de la Banda Oriental es un territorio que lo tipificaron Reyes Abadí, Brusquera y Meloño, esos tres grandes historiadores, como una banda pradera, frontera y puerto. No, fuimos una banda pradera porque hubo primero animales y mucho después vino la gente. Claro. Éramos una pradera con muchos animales. Éramos una frontera, ¿por qué? Y porque justamente había un encuentro, un choque entre Portugal y España por quedarse con este territorio, claro, por justamente la riqueza que tenía en cuero. Y somos una banda puerto porque la fundación de Montevideo fue fundamental y Montevideo se convirtió en un puerto muy importante desde el punto de vista comercial. ¿Pero qué tiene que ver Colonia? Bueno, el primer poblado que los portugueses crearon fue Colonia del Sacramento, en 1680. ¿Tá? Claro. Eso generó un conflicto entre España y Portugal, que es básicamente esta lucha de imperios por la banda oriental, que tuvo varios episodios, como una novela, ¿no? Podemos hacer perfectamente una serie sobre eso. ¿Por qué? Porque fundaron los portugueses, los sacaron los españoles. Los portugueses lograron que se la devolvieran diplomáticamente, volvieron a atacarla, volvieron a devolverse diplomáticamente en una cosa que parecía no tener fin, pero que en realidad lo lograba Portugal porque tenía de aliados a Inglaterra y Francia. Entonces cada vez que iba a negociar, Era, soy Portugal, acá está Inglaterra y acá está Francia. Claro. ¿Qué querés, España? Bueno, España decía, quédatelo. Cambiaba de alguna manera lo diplomático y volvían a atacar. Y Montevideo forma parte de esta lucha. Ahí está. Porque en 1723 los portugueses quieren hacer lo mismo que hicieron con Colonia. De Callados, fundar Montevideo. El 22 de noviembre de 1723 fondean en la bahía de Montevideo y comienzan de a poquito a tratar de poblar. Y ahí es cuando Pedro Gronardo, el primer práctico del Río de la Plata, pasa por ahí y los ve. Y va y le golpea a Zavala la puerta. Literalmente le golpea la puerta porque en el diario Zavala dice que Gronardo me golpeó la puerta. Le golpeó la puerta y le dijo, mirá que los portugueses están ocupando algo, están ocupando. Y ahí es donde Zavala cumple o intenta cumplir una misión que ya le había pedido el rey hacía años y él no había cumplido, que era fundar una ciudad en la bahía de Montevideo. Quiero llevarte al proceso de recabar datos, información, qué tiempo te llevó y cómo fue ese proceso. Bueno, esto empezó hace muchos años, yo era muy joven porque en el 2007, este libro sale en el 2007, fue mi segundo libro, yo tenía 20 y pico de años, y esto fue, yo en aquel momento trabajaba con Carlos Maggi, ¿tá? Yo trabajé muchos años con Carlos, y él me lo mandó. Me acuerdo, fue y me dijo, mirá, estuve hablando con Mariano Arana, en aquel momento, hace muchos años. ¿Era intendente? Estuve hablando con Mariano, sí, creo que era intendente en aquel momento. Estuve hablando con Mariano y bueno, me dice que hay que potenciar esta cosa de la fundación. Hacelo vos, ¿no? La cosa así. Y entonces me puse a trabajar. El fardo. Claro, me lindo puse a trabajar. Fardo. Y ahí me enamoré del tema, ¿no? Uno en general se enamora de los temas. Buenísimo. Que empieza a trabajar. Y encontré justamente esa beta canaria, ¿no? Esa cosa que decís, bueno, ¿por qué Montevideo, que es la ciudad canaria más importante dentro de Uruguay? No se llama Canelón. No. Se podría haber llamado. No levanta ese legado, esa bandera, ¿viste? Claro. No, nunca la levanta. Y entonces ahí fue como salió allá por 2006, el libro sale en el 2007. Y bueno, y ahora justamente volviendo a recabar algunas cosas, encontré algunos documentos nuevos y bueno, el libro está reescrito, digamos. Claro. Porque el Leonardo del 2007 no es el mismo que el 2023. Decís que este tipo de publicaciones que hablan de nuestra historia también es la forma que llegás a la gente, no aquellos libros de historia, Schurman, Sanguinetti y demás. Tiene que ver por ahí con contarlo de otra manera, de seducir al público de otra manera y que tenga el libro en la mano y diga, bueno, voy por acá para saber quién fundó Montevideo, cómo fue. Claro, porque mira, hay un historiador francés que se llamaba Marc Bloch, es un pope de la historia, que murió en un campo de concentración asesinado por los nazis en los años 40. Él, antes de morir, escribe un libro en la cárcel que se llama Bosquejo Histórico o Introducción a la Historia, depende de la traducción. Y entonces él en un momento, es un libro como si fuera la Biblia de los historiadores, ¿no? Así soy yo como historiador,
te cuento, ¿no? Entonces te habla de las fuentes, de todo eso, ¿no? Pero en un momento él dice que escribo este libro esperando que lo pueda entender un doctor en historia y mi hijo de 6 años. Y eso es un poco, creo que tiene que ser la base de la historia, ¿no? Que llegue a todo el mundo, porque si no llega, yo soy muy crítico en ese sentido de la academia, porque la academia es el lugar donde tenés que ir. Ya está, ahí está el conocimiento. Claro. Sí. Pero si ese conocimiento no sale, es complicado. Por suerte está empezando a salir de la academia, sobre todo en historia reciente, que se están dando como unas lecturas bastante extrañas, ¿no? Y ahí está saliendo la academia a decir, no, pará. Esto es la academia, ¿no? Esto es, de alguna manera, el estudio histórico que hay sobre esto. Pero en general no sale, ¿no? Digo, hay papers que están dando vueltas dentro de la facultad y... Quedan ahí. Entonces, claro. Me parece que si la historia no se vuelca a la ciudadanía, no tiene sentido. Te quiero preguntar si te encontraste en esta investigación, tenemos que cerrar ya, pero con alguna novedad, con alguna cosa que te haya sorprendido. Decís, mirá, esto no lo tenía. Algún dato curioso. Exacto, no lo encontré en la otra publicación, pero mirá qué bueno. Varias cosas. Primero que nada, cuando yo escribí el libro en el año 2006, cuando hay un capítulo sobre Islas Canarias. ¿No? La historia de Islas Canarias, una breve historia de Islas Canarias, porque hay que entender de dónde vienen estos señores. Y entonces, en el 2006, qué difícil era encontrar libros de Canarias, qué difícil que era. Tuve que ir por todos lados, bueno, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Palacio, Sociedades Canarias, por todos lados. 2023, me senté en casa, mucha información sobre la historia de Canarias, libros en PDF, porque claro, hoy el conocimiento comparado con el 2006... Claro. Claro. Es absoluto. Y no estoy hablando de Wikipedia, estoy hablando de libros en PDF, sí. Espectaculares, que están en la web. Y lo otro que me pasó es que en el año 2006, cuando yo escribí este libro, hablo de un personaje particular que se llama Ramón de Cáceres, que es un memorialista. Es un hombre que vivió toda la gesta artiguista, estuvo con Artigas, estuvo con La Valleja, Batalla de Sarandí, estuvo en todos lados y escribió todo. Entonces vos ahí tenés una fuente de primera, ¿no? Una fuente absoluta de lo que sucedió, pero no deja de ser lo que veía ese personaje. Entonces, en un momento, él está contando que en la batalla de Sarandí, 12 de octubre del 25, él le dijo a La Valleja, decile a todos, gritales, carabina a la espalda y sable en mano. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. Entonces, él dice que se lo dijo a La Valleja. Entonces, yo, en el libro del 2007, soy irónico. Soy bastante irónico, claro. Diciendo, está, vamos arriba, ¿no? Hace 2 años apareció una serie de documentos, unas cartas de un hombre de apellido Costa en Florida, que fueron presentadas por el intendente inclusive, en la cual este Costa estuvo en la batalla de Sarandí y cuenta cosas. ¿Y qué es lo que cuenta Costa? ¿Cuenta qué pasó? Que él estaba cuando Ramón de Cáceres le dijo a La Valleja, no, carabina a la espalda y sable en mano. Entonces tuve que rectificar. ¿Cambió? Claro. A eso iba. Tuve que rectificar. ¿Cuántas cosas...? Tienen como una vuelta de... Ya no hay más ironía, ya claro. Es... Claro. ¡Qué genial! No pueden certeza. Claro, certeza no, pero en realidad hay una confirmación. Exacto. De lo que dice el testigo por otro testigo. Otra fuente, está bien. Casi una prueba de que fue así. Bueno, Leo, nos quedamos cortos con esta charla, ¿eh? Las órdenes. Otro día te vamos a invitar. Queremos saber... No, queremos saber no, porque quedó como una burra. En realidad queremos recordar nuestra historia. Te vamos a proponer algún tema o algo que vos nos tires. Muchas cosas que de seguramente pronto... nuestra historia no conocemos. Y... Siempre, todo. Exacto, también. Es muy también, vasto, por suerte. También. Si no, no tendríamos trabajo. Queremos que volvás a día a día. Ahora, muchas gracias. Ustedes tienen Montevideo, la historia secreta de Leonardo Borges. Los encuentran en librerías, obviamente. Todas las librerías. ¿Ven la portada? ¿Ven la portada en la vidriera? Y ya lo van a querer obtener. Así que muchas gracias por estar en día a día. Ustedes. Hacemos otra pausa y enseguida regresamos. Seguimos disfrutando la tarde juntos.